Hola a todos, ¿cómo están? Soy Víctor La Cuadra desde la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, y hoy les traigo mi especial de la banda inglesa Deep Purple. Deep Purple fue una banda formada en Inglaterra en 1968, que tuvo muchísimo éxito durante la década del 70 y cuando se vuelve a reformar para 1984 también. En esta ocasión, en este especial, yo les voy a hablar de los álbumes más exitosos del grupo, los que fueron superventas y los que son esenciales para aquellas personas que están recién ingresando al mundo de Deep Purple, aquellos que recién están descubriendo a la banda, ¿no? Vamos a mostrarles en este video, les voy a mostrar en este video los álbumes que serían esenciales para escucharlos por primera vez, ¿no? Los fanáticos obviamente lo tienen ya súper aprendidos, súper estudiados, ¿no? Pero esta es una banda que realmente merece la pena ser pasada a las nuevas generaciones para que realmente descubran la calidad de músicos que la banda tenía, como también la música excepcional que hicieron ellos, ¿no es cierto? Bueno, Deep Purple a través de su historia ha tenido diferentes cambios de alineación, no todo fue color de rosas para la banda en sus comienzos, ¿no? Y como yo les decía, ha tenido diferentes cambios de alineación y cada formación, cada line-up que la banda tuvo fue reconocido con un Mark, subtitulado Mark, el Mark 1, la formación, la alineación primera, la primera alineación, Mark 2, Mark 3, Mark 4, y así sucesivamente iban cambiando el número de Marks según la formación que se iba formando, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Si entraba un nuevo miembro, ya se autotitulaba otro Mark, ¿no? Bueno, la banda a sus comienzos, como yo les dije, no tuvo éxito, el éxito esperado. Realmente es algo que a algunos miembros de la banda lo tenía frustrado. Y bueno, ellos para 1968, cuando se forman en Hereford, al poquito tiempo ya editan en ese mismo año un par de álbumes que no tuvieron éxito, ni siquiera chartearon en los rankings más importantes del mundo, como lo son Estados Unidos e Inglaterra, y ni siquiera fueron certificados con algún disco de oro en algún país, ¿no? Los álbumes en cuestión fueron Shades of the Purple y Book of Taliesin, editados en 1968. En 1969 se edita el tercer álbum de estudio de la banda, titulado simplemente Deep Purple, y siguió sin tener el éxito esperado, ¿no? Porque cualquier músico que tiene su propia banda y ya está editando álbumes está esperando realmente tener éxito para poder explotar, ¿no? Y sin embargo los álbumes no lograban repuntar, ¿no? Ellos para 1969 realizan un concierto con una orquesta filarmónica, ¿no? con la Royal Philharmonic Orchestra, ¿no? Y editan un álbum que no fue del agrado del guitarrista Ritchie Blackmore. Para estos tiempos ya existía la segunda formación de Deep Purple, la denominada Mark II, que a la postre sería la más famosa de la historia del grupo, ¿no? La que cosechó los mayores éxitos, los más grandes éxitos en ventas, ¿no? Con álbumes que fueron súper clásicos y de inspiración para muchísimos artistas venideros allí por la década del 70 y la década del 80, ¿no? Bueno, como yo les decía, el guitarrista de la banda, Ritchie Blackmore, la banda que en aquel momento estaba conformada por el guitarrista Ritchie Blackmore, por el cantante Ian Gillan, el baterista Ian Paice, el tecladista John Lord y el bajista Roger Glover, editaron este concierto que fue una creación del tecladista John Lord con las líricas, las pocas líricas que aparecen en el concierto fueron creadas por el vocalista Ian Gillan. Bueno, ante el descontento del guitarrista Ritchie Blackmore luego de la edición de este álbum, ¿no? Que sale en 1969 en Estados Unidos y se edita en 1970, a principios de 1970 en Inglaterra, ¿no? Bueno, como yo le decía, ante el descontento de Ritchie le expresa a sus compañeros que o se hacía un álbum completamente de hard rock o él abandonaba el grupo, ¿no?
Y es así que en 1970 sale el grandísimo álbum Deep Purple in Rock, que es un super clásico, y este es el primer álbum que comienza a ser certificado con discos de oros y platinos en diferentes países. Es el primer álbum super ventas del grupo. Y este prácticamente podría ser el álbum que salvó la carrera de la banda, ¿no? Porque si una banda ya va editando varios álbumes y los álbumes realmente no impactan, en esa época era fácil que a una banda la expulsaran del sello discográfico, ¿no? Y bueno, y este es un grandísimo álbum que trae canciones que fueron súper clásicas para la banda. Viene canciones como Speed King, Child in Time, que una primera versión de esa canción aparece en el concierto, en el concierto, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica, ¿no? Un año antes aparece una primera versión de esa canción en vivo. Bueno, aquí está en estudio, excelentísima, uno de los super hits de la banda. También vienen canciones como Into the Fire, viene Blood Sucker, Hard Loving Man. Realmente este álbum está excelente, totalmente recomendado para las nuevas generaciones que están recién descubriendo a la banda. Como yo les dije, en este especial yo voy a tocar los álbumes más reconocidos de la banda, los que han sido super ventas y los que debemos mostrarles, los de nuestra generación, generaciones anteriores a mi generación. Debemos mostrarle a las nuevas generaciones para que este tipo de bandas no se pierdan en el tiempo, ¿no? No queden en el olvido, y somos los responsables nosotros, ya sea con este tipo de videos o haciéndole escuchar a nuestros hijos, ¿no? Este tipo de bandas que son realmente grandísimas. Deep Purple en su historia ha vendido más de 100 millones de copias, algo tremendo realmente. Y bueno, vamos a ir viendo, repasando un poquito los mejores álbumes, los álbumes más vendidos de la banda. Bueno, este álbum, Deep Purple in Rock, fue certificado con álbum de oro en los Estados Unidos por haber superado las 500.000 copias en aquel país, y mientras que en Francia e Inglaterra el álbum superó las 100.000 copias vendidas en cada uno de esos países. O sea, un tremendo número comparado a las pobres ventas de los primeros álbumes, ¿no? Que no lograban despegar. Y bueno, y el álbum ya comenzó a chartear también en importantes rankings como en los Estados Unidos y en Inglaterra mismo. También cabe resaltar que la banda siempre, desde el éxito de este álbum hasta la actualidad, ha gozado de muchísimo éxito en Alemania. En Alemania ellos tal vez han archivado más éxito que en su propio Inglaterra, ¿no? Cuando, por ejemplo, en dicho país, en Alemania, vendían más copias cuando algún álbum no tenía mucho poder de venta en su natal Inglaterra. Ellos en Alemania vendían grandísimas cantidades, ¿no? Por ejemplo, con el álbum Born, que ya se los voy a mostrar, que en 1974 vendió 100.000 copias en Inglaterra, y mientras que en Alemania 250.000 copias, ¿no? Bueno, aquí viene un álbum muy puntual que está muy bueno, es uno de mis preferidos también, Fireball. Este álbum es de 1971, y este álbum siguió con la levantada, el ascenso de la banda, ¿no? En cuestiones de venta. Este álbum fue certificado con álbum de oro en Estados Unidos por haber superado las 500.000 copias. También la superó a las 500.000 copias en Alemania. Y en Inglaterra, este álbum no fue certificado con ningún disco de oro, ni de platino, ni nada que se les ocurra. ¿Por qué? No lo sé, porque según datos precisos, ¿no? De gente que ha investigado bien el nivel de venta de este álbum en Inglaterra, según lo que dicen, este álbum ha vendido más de 1 millón de copias en Inglaterra y no ha sido certificado nunca con ningún tipo de disco, ni de oro, ni de platino, ni el silver que suelen entregar en Inglaterra, ¿no? Este es un tremendo álbum, realmente me encanta este álbum, Fireball. Es de 1971, trae canciones como Fireball, Demon's Eye, que es una canción
que realmente me encanta, es tremenda. The Mood, Fools, Strange Kind of Woman. Realmente este álbum está muy muy recomendado también para escuchar. Bueno, ellos para 1972 editan el icónico álbum Machine Head. Machine Head es algo tremendo, realmente tremendo. Es un grandísimo álbum. Este álbum fue certificado con dos álbumes de platino en los Estados Unidos por haberse superado las 2 millones de copias vendidas en aquel país, ¿no? Mientras que este álbum siguió vendiendo bien como lo venían haciendo los álbumes anteriores, ¿no? De Deep Purple, tanto en Inglaterra como en Alemania, ¿no? En Inglaterra este álbum vendió más de 100.000 copias, y en Francia también fue certificado con 2 discos de oro por haber vendido muy, muy bien en aquel país. Este es un álbum súper clásico. Este álbum es influencia de muchas luminarias que salieron luego, en los mismos años 70 como en los años 80 también, ¿no? Realmente la banda y especialmente el guitarrista Ritchie Blackmore crearon escuela, ¿no? En futuros músicos, por ejemplo, en guitarristas como Yngwie Malmsteen, montones que vinieron de las nuevas generaciones, también muchos han remarcado que lo han tenido como influencia, también gente como John Norum de Europe, y bueno, y así muchísimos guitarristas, especialmente en Europa, ¿no? Donde la banda tuvo un fuerte impacto realmente, y aquí en Argentina también hay muchos que han sido influenciados por Ritchie Blackmore, como el guitarrista de Rata Blanca, Walter Giardino. Si no lo conocen, aquellos que están viendo el video a Walter Giardino de Rata Blanca, vean sus videos, vean, escuchen canciones de Rata Blanca, es un excelentísimo guitarrista también. Que él mismo no tiene problema en decir que fue una de sus influencias más grandes, y este álbum también. Bueno, este álbum es tremendo, es para escucharlo completo, sin saltarse ninguna canción, ¿no? Trae la super clásica Highway Star, también Maybe I'm a Leo, Picture of Home, es una de mis canciones favoritas de Deep Purple, tremendo. Never Before, la super clásica Smoke on the Water, Space Trucking también, Lazy, está excelente el álbum, es el álbum, probablemente no estoy seguro, pero debe haber sido el álbum con mayor venta en la historia de Deep Purple, Machine Head de 1972. Aquí también lo tengo en una edición remasterizada japonesa que está también totalmente recomendada, para que la consigan. Tiene un excelentísimo sonido, está muy muy bueno realmente. También bueno, como yo les decía, con el éxito de este álbum Machine Head, la banda hizo giras por lugares en donde no había llegado todavía. Estuvo por Japón, por un montón de lugares. El álbum vendió bien también en Australia, en los Estados Unidos. Y la banda decide grabar en Japón un icónico álbum en vivo titulado Made in Japan, que también es un álbum que vendió y muy bien. Es uno de los álbumes más vendidos. Este es considerado un álbum histórico y súper clásico dentro del hard rock, ¿no? Y es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de toda la historia, ¿no? De dicho género, ¿no? Originalmente este álbum en vinilo fue un álbum doble. Para esta ocasión juntaron los dos álbumes en un solo disco, en CD, ¿no? Como se puede leer aquí arriba, en esta parte de aquí arriba. Dos discos en uno. Esto es un super clásico, Made in Japan. Es el segundo álbum en vivo, teniendo en cuenta el primer álbum que fue el concierto, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica. Y bueno, trae los super clásicos de la banda como Highway Star, Child in Time, Smoke on the Water, Strange Kind of Woman. Realmente está espectacular este disco. Y ese disco, realmente también, Made in Japan, ha vendido, ha sido certificado con disco de platino en los Estados Unidos, superando 1 millón de copias.
aquí mismo en Argentina. El álbum ha vendido más de 120.000 copias, es algo excelente para aquí en Argentina para una banda extranjera, ¿no? En Alemania 500.000 copias y en Inglaterra ha vendido más de 100.000 copias certificadas. Tienen que haber vendido muchísimos más, ¿no? Pero esas son las copias certificadas que ha tenido este álbum, ¿no? De los charts más importantes o de los lugares en donde más vendió la banda, ¿no? Bueno, el siguiente álbum de estudio de la banda también anduvo muy bien. Who Do We Think We Are, de 1973. Este es un álbum que por ahí tuvo algunas, ¿cómo le podría decir? Críticas mezcladas, ¿no? Entre que algunos le daban buenas críticas, otros no le daban buenas críticas al álbum, ¿no? Sin embargo, el álbum continuó con el ascenso de ventas que venía trayendo la banda, ya con esta formación, con la Mark II, como yo le nombraba al principio del video, con la formación de Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice, John Lord y Roger Glover. Realmente fue el grueso del éxito de la banda a nivel ventas también, ¿no? Considerando ya una de las bandas más potentes del género, ¿no? Para aquella época de los años 70. Bueno, este álbum de 1973 también continuó con el ascenso en los Estados Unidos, fue certificado con disco de oro por haber superado las 500.000 copias. En Francia superó las 100.000 copias vendidas y este álbum trae canciones como Woman from Tokyo, Super Trooper, también trae canciones como Smooth Dancer, Mary Long. Está muy bueno también este álbum, deberían escucharlo. Como yo les dije, tiene críticas mezcladas, entre algunos que le daban buena, eran positivas, otras negativas. Y bueno, ustedes deberían escucharlo. Este es un álbum también clásico de la banda, uno de los álbumes que más vendió de la banda. Generalmente los álbumes que editaron que editó el grupo allí por los años 70, fueron con muy buenas ventas, ¿no? Durante toda la década del 70, con los diferentes cambios que se producían. Y aquí, luego de este álbum, Who Do We Think We Are, se produce otro cambio en la banda, puesto que se van de la banda o son expulsados, realmente no lo tengo bien en claro eso, el vocalista Ian Gillan y el bajista Roger Glover, ¿no? Para 1974, una nueva formación vendría a ser el Mark III, ya con David Coverdale como vocalista, quien luego formaría la exitosa Whitesnake, y el bajista Glenn Hughes graban un excelentísimo, excelentísimo álbum titulado Burn. Este es uno de mis favoritos del grupo. Es grandísimo este álbum. Este álbum, por ejemplo, como yo les decía al comienzo del video, en Alemania, en donde la banda fue durante toda su carrera muy popular, hasta podríamos decir hasta los periodos más flojos de la banda, ¿no? En Alemania vendía muy bien. Ritchie Blackmore en Alemania es un grande realmente. Él lo ha sido con todas las bandas que él ha formado, luego con Rainbow. También con el proyecto que tiene con su esposa, Blackmore Nights, es muy muy popular en Alemania, Ritchie Blackmore, ¿no? Y Deep Purple realmente ha sido también muy muy popular en aquel país. En Alemania este álbum vendió 250.000 copias, en Inglaterra más de 100.000 copias, y en los Estados Unidos fue certificado con disco de oro por haber superado las 500.000 copias. También en Francia vendió más de 100.000 copias, más de 100.000 unidades este álbum que es uno de mis favoritos del grupo, Burn, de 1974. Trae canciones como Burn, que le da nombre al álbum, ¿no? Le da el título, Might Just Take Your Life, Sail Away. Esa canción me fascina, realmente está muy muy buena. Mistreated. Realmente la canción está, el álbum está realmente muy muy bueno, totalmente recomendado. Para enseñarle a las nuevas generaciones, esto es un discazo. Bueno,
Ya aquí no estaba, ya Richie Blackmore no estaba ya muy feliz en la banda, ya tenía otras ideas en la cabeza porque la banda estaba tomando otra dirección con los nuevos músicos, ¿no? Como que tirándose un poquito más al funk rock, y algo que ya no lo hacía sentir muy cómodo a Richie, ¿no? Richie luego explica que los nuevos miembros tenían realmente un fuerte temperamento y ya él no quería lidiar con eso, y fue a formar su propia banda, ¿no? Sin embargo, para 1974 se edita un segundo álbum con esta formación, con la Mark III, con David Coverdale en la voz y Glenn Hughes también haciendo voces y tocando el bajo. Se edita el álbum Stormbringer. Este es un muy buen álbum, a mí también me ha gustado este álbum. Este álbum continuó con el ascenso, tal vez no como los anteriores álbumes, ¿no? Pero realmente se vendió bien y forma parte vendría a ser del catálogo clásico de la banda, este álbum Stormbringer. Y a mí realmente el álbum me ha gustado. Ha tenido críticas mezcladas, ¿no? Entre las que le son favorables y las desfavorables, ¿no? Pero también es como yo les digo. Deberían escucharlo, el álbum está para mí, a modo personal les diría que está muy bueno y está para escucharlo completo. Este álbum trae canciones como Stormbringer, trae también Holy Man, trae canciones como Lady Double Dealer, Soldier of Fortune, que es la canción que cierra el álbum, es una balada excepcional, a mí realmente me encanta. Este álbum está, a mi parecer, muy bueno también, es totalmente recomendado. Bueno, como yo les decía, ya las cosas no estaban bien, no se sentía muy a gusto el guitarrista Richie Blackmore y Richie abandona la banda y va a formar su propia banda, Richie Blackmore's Rainbow. Rainbow también ha sido una banda muy, muy exitosa, que ha vendido más de 27 millones de copias a través de su historia, ¿no? Y bueno, como yo le decía, Richie se va de la banda e ingresa un nuevo guitarrista llamado Tommy Bolin, con el cual la banda solamente graba un álbum, él luego fallecería de sobredosis de heroína, ¿no? Y editan un muy buen álbum que a mí realmente me ha gustado este álbum, es diferente a lo que venía haciendo prácticamente la banda en álbumes anteriores. El álbum se tituló Come Taste the Band. Y a mi parecer está muy bueno también el álbum. Este álbum al comienzo vendió muy bien, luego las ventas fueron aflojando, ¿no? Pero no dejó de tener buenas ventas, ¿no? Al principio acompañaron las ventas. Este disco vendió más de 60.000 copias inmediatamente en Inglaterra. También en países como Canadá vendió 50.000 copias y después no hay datos oficiales de lo que se pudo haber vendido en los Estados Unidos, también en diferentes países como Alemania, en donde ellos siempre fueron muy tuvieron mucho éxito en ese país, ¿no? Tampoco están los datos de Japón, de Australia. Entonces, teniendo en cuenta esos países en donde este álbum vendió, tiene que haber vendido seguramente muy bien. Bueno, este ya es con el Mark IV de la banda, ¿no? El Mark III era cuando todavía estaba Richie Blackmore en la banda, ¿no? Junto con David Coverdale y Glenn Hughes, ¿no? Más los antiguos músicos ya desde que estaban desde el comienzo, como Ian Paice y el tecladista John Lord, ¿no? Y bueno, este ya es la formación, el Mark IV, ya con Tommy Bolin en la banda. Al poquito tiempo, la banda se separa ya de la edición de este álbum. Y bueno, y los músicos van en diferentes direcciones. Glenn Hughes va por un lado, ha puesto la voz para muchos proyectos también durante los años 80, como para Gary Moore, también en los 90, a principios de los 90, con el guitarrista de Europe, John Norum, editó un excelentísimo álbum de John Norum, Face the Truth. Bueno, David Coverdale fue a formar Whitesnake. Tommy Bolin, bueno, como yo le decía, el guitarrista murió de sobredosis de heroína en Miami en 1976. Y bueno, y luego los restantes miembros, como John Lord, como Ian Paice,
fueron a parar también a Whitesnake, ¿no? Y a gente también como Gary Moore, el baterista Ian Paice, allí por el año 81-82. Bueno, para 1980 se edita un compilado también titulado The Very Best of Deep Purple, Deepest Purple. Este compilado es el más vendido de la carrera del grupo. Este superó el millón de copias vendidas en Estados Unidos. Fue certificado con disco de platino en aquel país, ¿no? Y realmente ha vendido muy bien en diferentes regiones. Dentro de Europa, también en Japón, en Australia. Es el compilado más vendido, es el más exitoso de la banda. Si ustedes quieren un buen resumen de los primeros años de la banda, o sea, de los álbumes más exitosos de las canciones más exitosas de la primera década de la banda, este es el indicado: Deepest Purple de 1980. Bueno, como yo les decía, la banda se separó en 1976 y se reforma nuevamente en 1984, pero con la formación clásica, la denominada clásica, que es el Mark II, con John Lord en teclado, Ian Paice en batería, Ian Gillan, que vuelve a la banda como vocalista, Roger Glover, el bajista, y vuelve también Ritchie Blackmore a la guitarra, ¿no? Que se había ido para formar Rainbow, ¿no? Y en 1984 editan un excelentísimo álbum titulado Perfect Strangers. Este álbum también fue certificado con disco de platino en los Estados Unidos. Este es el primer disco de platino que alcanza la banda desde el álbum de 1972 de Machine Head, ¿no? Que alcanzó los discos de platino, dos discos de platino. Este álbum alcanza nuevamente el disco de platino en Estados Unidos por haber superado un millón de copias. Y generalmente el álbum vendió muy bien en Europa. Fue en Estados Unidos, fue un éxito total este disco. La gira también, los conciertos, cuando se abrían las ventas para los tickets volaban, por así decirlo, inmediatamente se agotaban los conciertos, ¿no? Y anduvo realmente la gira, fue muy exitosa de este álbum. Perfect Stranger de 1984, este es un gran álbum para mí, trae canciones como Knocking on at your knocking at your back door, Under the Gun, Nobody's Home, Perfect Strangers, Wasted Sunset, también bueno, originalmente para vinilo vinieron 8 canciones. Esta es una edición remasterizada en CD que trae 10 canciones. Trae Song of Alaric, que fue un lado B de uno de los singles, viene incluido aquí, y también viene Not Responsible, como canción extra también para este álbum, ¿no? En CD, la edición remasterizada, ¿no? Bueno, ellos, para el último álbum que se vendió realmente muy bien de Deep Purple, ha sido el excelente, a mi parecer, que no tuvo las ventas, no alcanzó con las ventas como álbumes anteriores, ¿no? Pero a mí me ha parecido un muy buen álbum, The House of Blue Light, de 1987. Aquí vuelven a tener roces. No fue una grabación del todo tranquila, ¿no? Empiezan los roces nuevamente, principalmente entre el vocalista Ian Gillan y el guitarrista Ritchie Blackmore, ¿no? Entonces Ian Gillan, luego de completar la gira de este álbum, se va de la banda nuevamente. Bueno, para este álbum yo les debería aclarar algo para aquellos que son coleccionistas. Esta es la edición remasterizada que salió en 1999, ¿no? En CD esto tiene una particularidad, ¿no? Originalmente, en vinilo y en cassette, el álbum duraba cierto tiempo, mientras que la primerísima edición de 1987 en CD venía con las canciones, con varias de las canciones, con versiones más extensas, en algunas canciones alcanzando inclusive, ¿no? Un minuto más de duración que que lo que venía en el LP, en el vinilo y en el cassette, ¿no?
Esa edición realmente es para coleccionista, la primera de este álbum en CD, ¿no? Por los temas más extensos, ¿no? En cambio, ya en esta versión del álbum, remasterizada de 1999, viene la misma duración de las canciones del vinilo y del cassette, ¿no? Con versiones que son recortadas con respecto a la primera edición en CD. Entonces, esto suena bien, suena muy bien, pero la primera edición deberían también de conseguirlas por ese aspecto, ¿no? Porque las canciones, varias de las canciones son más largas que las habitualmente editadas en vinilo y en cassette. Bueno, este álbum trae canciones como Bad Attitude, The Unwritten Law, Call of the Wild, Magdog. El álbum está bueno, no vendió realmente como venían vendiendo los álbumes anteriores, pero realmente vendió el álbum, ¿no? Vendió y muy bien. Este álbum fue certificado en Inglaterra con disco Silver, en Alemania también vendió muy bien. Y bueno, y es el último álbum de Deep Purple en vender muy bien. Ya, o sea, todo lo que vaya saliendo ahora últimamente ellos han sacado ya con Steve Morse, con el guitarrista, algunos muy buenos álbumes, pero ya no tienen el poder de ventas que tenían estos álbumes, ¿no? Porque ya los tiempos cambiaron, ya prácticamente no se consigue mucho material discográfico, los CDs prácticamente en Estados Unidos se están desapareciendo, entonces es imposible ya llegar a un número de ventas como los que tuvieron estos álbumes, que vendían millones de copias. Hoy en día mucha música se baja de una nube, ¿no? Y bueno, para las nuevas generaciones podríamos mostrarle, les voy a mostrar otros álbumes que yo tengo en mi colección, muy por encima. Hasta aquí fueron los más vendidos de la banda, los más recomendados, diría yo, para las nuevas generaciones. Y les voy a mostrar muy buenos álbumes que deberían también darle una escucha, que no tuvieron el éxito de ventas que tuvieron estos álbumes que les mostré, pero que realmente están muy buenos. Deep Purple Made in Europe, este es un álbum en vivo de los años 70, está muy bueno. Esto también está muy bueno, es un doble Deep Purple in Concert, esto es de 1980 con la típica cajita gorda, ¿no? Trae dos álbumes. Dos conciertos en vivo, en dos discos, está muy bueno. Esto es en vivo de la gira del álbum The House of Blue Light que la banda sacó, Nobody's Perfect, de 1988, que es en vivo, está muy bueno. Bueno, para cuando se retira después de la gira de este álbum, Ian Gillan de la banda, en su lugar entra Joelynne Turner, que había sido vocalista de Rainbow, la banda de Richie Blackmore, durante los primeros álbumes de los años 80. También estuvo con Yngwie Malmsteen y con él editaron el álbum Slaves and Masters en 1990. Un álbum aceptable también, como yo le digo, también tuvo críticas mezcladas. Este álbum, esto también está muy bueno para los fans. Singles, A-Sides en B-Sides, es un compilado con las versiones editadas de los singles, que está muy bueno, interesante para los fans. Este es el último álbum que la banda editó con el famoso Mark II. Luego de este álbum, Richie Blackmore se va de la banda, no vuelve nunca más, hasta el día de la fecha. The Battle Rages On, de 1993. Este es un álbum que a mí me ha encantado, trae una canción como Enya, que está muy, muy buena. Este es un álbum de la gira de este álbum que yo le mostré de estudio, el último con Richie Blackmore, Come Hell or High Water. Este es un muy buen disco en vivo también, es el famoso Mark II, es la última grabación en vivo de esta banda, de esta formación. Aquí hay un muy buen compilado, The Best of, Smoke on the Water. Bueno, una vez que se va Richie Blackmore de la banda, vuelven a entrar un par de guitarristas, ¿no? Y bueno, y el que queda finalmente en la posición de Richie es Steve Morse, que estuvo pasado en Kansas. Editan con él Perpendicular, también aquí los puedo tener, ya es con Steve Morse en la banda. Álbumes como Abandon.
También que están aceptables estos álbumes, están buenos. Bueno, también tenemos este álbum Legendary para los fanáticos, recomendado, se editó solamente en Japón. Si lo pueden conseguir, está muy bueno. Trae versiones en vivo que están muy buenas. De Platinum Collection es un triple, también esto está muy bueno, también para los fans, con la caja gorda, es un álbum triple. Y también les puedo mostrar en mi colección un DVD que tengo que está muy bueno, New Life and Rare, The Video Collection 1984-2000, lo mejor en video desde 1984 hasta el 2000, esto está muy bueno para los fans de la banda. Bueno, hasta ahí ha ido mi especial de Deep Purple, espero que les haya gustado, un saludo grande para los fans de Deep Purple que tienen millones por todo el mundo, a mis suscriptores un saludo grande y gracias por el apoyo siempre recibido, aquellas personas que estén mirando este video que se quieran suscribir a mi canal, les comento que es totalmente gratuito, una vez que se suscriben le dan clic a la campanita y automáticamente les va a estar llegando la notificación una vez que yo esté estrenando nuevos videos. Bueno, les mando un saludo grande y estamos en contacto pronto para algún otro nuevo video de otro artista. Adiós.